Hola, amigo, bienvenidos a un novio de Infinite Magic Ray. Y bueno, eh, les quería dejar un mensajito porque hicimos hace poco un directo donde hicimos un preview y un test en el Hero Trial de cada uno de los cinco personajes legendarios de la nueva facción de Saga City Alliance. Y bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacerles cinco videos, o sea, voy a recortar cinco partes del directo donde hablo del kit de cada uno de los personajes y las pruebas que le hicimos a cada uno de ellos. Pero lo vamos a hacer uno, un video para cada personaje para que les quede así el resumen y no tengan que ver el directo completo. Entonces, este video que estoy haciendo ahorita es como para introducción y explicarle qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ya saben, voy a usar esta misma intro para los cinco videos, así que no se vayan a aburrir de escuchar este principio, pero la idea es que vamos a hacer cada uno de los personajes. Eh, la parte donde vimos en el directo El review de su kit Y el test que hicimos en Hero Trial Entonces ahí les dejo el video Ahora viene Este señor que es DPS Nesha Dice, bueno, es de Saga City, ¿verdad? Es de la marca roja Y es de ataque Dice que tiene manipulación De turn -meter, daño en área, nice tiene bueno el tema de Stance Value y el Internal Injury. Este, fíjense que este no tiene el tema de que se cambie. ¿No? Entonces vamos a revisarlo a ver. Básica, dice. Se ve interesante. Creo que cambia si no usa su habilidad secundaria. O cuando termina esa forma de los tornados. Sí. F intenta la ulti sin tener la ulti arriba. O... Ah, bueno, ya, ya nos salimos de él. Vamos, tenemos que seguir para tratar de cubrirlos a todos. Dice, hace dos capas de 100% de daño de ataque y 100% de internal injury a, cada, a un solo enemigo. Okay. Eso sube a 10, 20, 30, 40 más. O sea, 140% de internal injury y 140% de daño de ataque. Ok. Ok. Después. Segunda habilidad, bueno, aquí no hay exclusiva. Segunda habilidad dice, hace 80% de daño de ataque y 80% de internal injury a todos los enemigos. ¿okay? Con un 50% de chance de infligir una capa de internal injury por dos turnos. Tiene un cooldown de 4, llega a 3 y bueno, es bajito el chance. Así que bueno, hay que meterle bastante Fed Hit para que pueda meter eso, ¿no? Definitivamente. Pero lo mete en área, ¿no? Vamos a ver la pasiva. Y aquí me imagino que si ya empiezan, dice: al comienzo de cada ola y al final de su turno, Neisha gana dos capas de Lotus Leaf. Hasta cinco capas se pueden obtener, ¿ok? Pero es al comienzo de la ola y después al final de su, tu de su turno. O sea, que cuando él empieza una ola y termina su turno, va a tener cuatro capas de Lotus Leaf. Dice, cuando un enemigo activa Internal Injury, Nessa consume una capa de Lotus Leaf para recuperar su vida a un 5% de la salud máxima y el Valor stand en un 10%. Okay. Además, en cada batalla, Nessa puede usar el Lotus para revivir una sola vez después que muere. Okay. Nessa va a revivir con 30% de la salud máxima después de tres turnos y entra. El estatus de Incarnation Lotus. Cuando está bajo Lotus Incarnation, incrementa el daño de la habilidad que hace en un 24%. ¿Okay? Y básicamente aquí lo que hace es recuperarse más salud y eh, bueno. Y aumenta el daño 3, 3, 3, 3 y 3. 3. ¿Okay? ¿Sí? Uy, disculpen ahí que la fiera. Sí, pero bueno, es que no, o sea, es difícil probar todo, son cinco personajes, entonces está como complicado, ¿no? Dice exclusiva uno, dice, después que Nessa consume salud y Valo stamp por el casting de Secret Meteor, que es la ulti, que cuando hace la ulti, si no está bajo Lotus Incarnation, entra en Lotus Incarnation por tres turnos temporalmente. Okay. Segunda habilidad dice: cuando un enemigo, con la salud del enemigo es menos del 50%, por la primera vez, incrementa el turn meter de Nation un 15%. Además, cuando Lotus Leaf es activado, incrementa el turn meter en un 8%. Bueno, básicamente la exclusiva 2 lo que hace es hacer lo que actúe más rápido, ¿no? Después esta habilidad dice Nesha consume 10% de salud y 10% del valor de stance hasta 4 veces o hasta el correspondiente atributo sea menos del 30% de su máximo. Entonces por cada 10% que consuma, incrementa su daño crítico en un 20% hasta el final del turno. Por cada 10% de valor de estanque consuma, incrementa el daño de Internal Injury en un 12% hasta el final del turno. Después, hace 140% de daño de ataque y 140% de daño de Internal Injury a todos los enemigos. Bueno, yo siempre he dicho que no me gustan los personajes que son autosuicidas y este pareciera que es uno de ellos, ¿no? Eh, con el tema de la ulti, eh, claro, él... Si sí es cierto que él con la, con la pasiva es va recuperando vida. Pero aquí también se la consume más rápido que la recupera. Habría que ver qué tan eficiente es eso, ¿no? Eh, por un lado. Eh, claro, tal vez si la llevamos con la soporte que pareciera que cura un montón, puede que esto no sea tan importante, tan determinante. Pero bueno, en todo caso. Eh, con la y esto tiene un cooldown de 4. Esto sí tiene él, él si sí tiene cooldown en sus habilidades. ¿verdad? Entonces, después la tercera exclusiva dice: Sacred Meteor incrementa el bono de daño de crítico y de internal injury a 150 el valor original y dura por 2 turnos antes que Necha haga Sacred sec Meteor de nuevo. El tema va a ser buildearlo verdad, porque es típico. Necesita Effect Hit si queremos que meta el Internal Injury. ¿verdad? Necesitamos ataque, por supuesto. Crit Rate, Crit Damage y Mastery. O sea, este pareciera una Lukea 2. Más o menos. Bueno, pero vamos a lanzarnos al trial a ver qué tal. Vamos a meter un Line Out aquí. Yo me gustaría compararlo con, con Lukea. Y aquí vamos a meter gente para que no nos maten. Y vamos a tratar de probarlo sin meterle mucha gente ahí que lo esté bufando a ver qué tal se comporta. ¿Quién más podemos poner aquí? No sé, vamos a poner cualquier cosa ahí para qué. Eh, cuatro Vamos a editar atributos. ¿Qué pasa si yo sincronizo aquí? Creer ray, FG. Daño crítico. Y ataque. Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces este señor le vamos a poner 1700. Le vamos a poner aquí 500. Le vamos a decir, aquí tenemos que estar en. Vamos a ponerle igual en 91. 250. Y el ataque lo vamos a poner en 45. Y el efecto hit vamos a decir que es 70. Yo sé que esto no está fácil de obtener. Y el mastery... Esto tiene que ser mínimo 200. Fíjate, aquí él ya tiene dos capas de esto por, porque todavía no ha tomado su turno, ¿verdad? Entonces vamos a congelar aquí. no importa mucho la verdad entonces ahora le toca a él vamos a ver este señorito que nos conviene hacer la ulti consume salud y stance y por cada 10% que consuma incrementa el daño crítico hasta el final del turno por cada 10 de valor de stand consumo, incrementa el daño de internal injury 12% y después hace 170 y 170 bueno, vamos a tirar esta cosa a ver qué pasa. Ahí se lanzó casi 6 millones de daño. Bueno, hace más daño que, que esta mujer. Ya, déme un segundito, gente. Ok, que ya volví. Entonces. Eh, ok, vamos a ver aquí. Pum. Eh, escudo. Claro, no veo que tanto. Creo que no voy a poner más escudo para ver. Fíjense, ahí se va quitando vida el solito. Ahora le toca a él otra vez. Que hacía la segunda habilidad. Esto también es en área. Vamos a ver. Ahorita tiene casi 6 millones. Ahí le metió a todos. Internal injury. Hizo como 3 millones. Esto que hace... Lo que pasa es que ya todo es single target, ¿verdad? Entonces... Quiero ver qué tanto daño hace el internal injury ese. Sí, el, lo mismo dice para comparar. También dale el mismo número de Lukea. Están muy parecidos, la verdad. Quiero ver aquí. Lo vamos a poner en uno para ver cuánto hace. el daño de Blit aquí con la básica esto por ejemplo que tiene 301 hijo le hace más daño que el sangrado de de lo pero much, por mucho no, cuarenta y cinco Tienen los mismos valores de. De ataque y mastery, que es lo que importa aquí para ver el daño del dot, ¿no? Entonces vamos a. Claro, esta aplica mucho más sangrado que él, ¿verdad? Vamos a ver. Bien, la diferencia de daño. Vamos a tirarle a esta. Uf. No sé, pero esto está Vamos a ponerlo en uno y ahí revisamos el daño de... Fíjense, hace 431. Hace el internal injury y el, y el sangrado hace 300 y algo. La diferencia está en que, claro, Lukea mete mucho más sangrado y él no nada más mete una sola capa de internal injury, ¿no? Pero fíjense que aún así... Con Lukea metiendo muchísimo más sangrado. Prácticamente él está haciendo el doble el daño que Luquea Y ojo que estamos haciendo... O sea, fíjense. 45 de ataque, 45 de ataque. Eh, Cree Ray está... Bueno, ella tiene un poquito más. Eh, Master y 200. Master y 200. Daño crítico. Bueno, este tiene... ¿Por qué este señor tiene el daño crítico? Ah, porque él se sube el daño crítico con su kit, cierto. eso, eso está poderoso, gente. Fíjense que él se va subiendo el daño crítico y ya va por 370 y lo que hace queda como está. Entonces, claro, aunque ella mete más dot, eh, al final este señor termina haciendo más daño, ¿no? Prácticamente está haciendo el daño, el doble del daño de ella. Vamos a seguir haciendo aquí cosas. Por ejemplo, ahorita está en 11 millones. Vamos a, vamos a tirar esta ulti. 3 millones hizo con la segunda habilidad. Ella está en 6 millones. Hizo un millón y algo. Aquí tiene dos capas de esta. Básica. No hace tanto con la básica. Lástima que no. Porque digamos, hace más daño el, este DOT que el desangrado. Por lo menos en las mismas condiciones con Lukea. Pero no veo cómo estaquear más este tipo de cosas, ¿no? Vamos a tirar aquí la ulti, estamos en 15 millones, 5 millones metió con la ulti. Y siempre, fíjense, el doble del daño de Luquea. A pesar de que Luquea mete mucho más sangrado. Si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, hay 10, 20, 23 stacks de, de sangrado entre todos. Y de internal injury tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, más del doble. Y este señor hace el doble el daño. No sé usted, pero esto se ve potente. Vamos a tirar. Estamos en 20 millones. 4 millones hizo con esa habilidad. Eh, no sé, gente. Hace el doble el daño que Lukea. Y vieron que tenemos los mismos atributos. Que, que él con su kit se sube el daño crítico, si sí es cierto. De hecho, vamos a ver cómo está ahorita. Estaba en 370, creo, la última vez que lo revisamos. Sí, queda, sí, queda ahí en 370. El mastery sí queda igualito. Su ataque, todo queda igual. Pero ahí está, o sea, hace más daño que un mítico. No sé. Eso es lo que estamos viendo aquí en las pruebas. Entonces, bueno, vamos a salirnos de aquí porque tenemos que pasar al siguiente, si no vamos a estar todo el día ahí.